la internacionalización de Medellín. Desde hace muchísimos años se viene hablando, se viene gestionando, se viene pregonando la internacionalización de esta ciudad. Y hubo certámenes que se inauguraron, pero desafortunadamente con algunos problemas internos esos certámenes fueron feneciendo. Pero hoy, afortunadamente, está renaciendo ese espíritu de que hay que hacer algo positivo. Y para ello se va a crear un organismo, o se creó un organismo que conjuntamente con el Buró de Convenciones, con la Alcaldía de Medellín, va a recoger todo ese espíritu de la internacionalización a fin de que a través de un certamen académico se proyecte realmente la internacionalización. Para ello hemos invitado a la gerente de Colombia Travel, Catalina Velázquez. Bienvenida, Cata, qué bueno que le cuente esto que he dicho, si es una realidad, cuándo será, cómo se come ese alimento, si es productivo o no. Sí, Jaime, Colombia Travel Expo nace para recuperar la Feria Internacional de Turismo que tuvo la ciudad de Medellín, porque entendemos en este proceso de internacionalización pues la importancia de un sector de la economía como el turismo. Hoy en Colombia, el tercer renglón de la economía. En el 2014, entonces, se toma la decisión de presentar el proyecto Colombia Travel Expo 2015 a través de un foro académico. El 19 de noviembre, en Plaza Mayor, desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, tendremos un foro sobre marketing turístico y tenemos como invitado a Cataluña con tres grandes expertos sobre turismo e innovación. Los conferencistas internacionales que vienen a este foro, ¿conocen la ciudad? Sí, tenemos dos conferencistas que conocen la ciudad, pero sobre todo, Jaime, el trabajo que hemos hecho durante esta concertación de la cooperación internacional es contarles claramente cuál es el objetivo que tenemos con un evento académico como este, cuál es el objetivo de abrir el debate sobre el marketing turístico, sobre las nuevas tendencias de los mercados, con un tema fundamental. Para nosotros, las directrices que ha marcado la Organización Mundial del Turismo, las directrices de sostenibilidad, se convirtieron en ese marco político de actuación donde obviamente es un requisito para los conferencistas que entiendan claramente las políticas públicas de esta ciudad, las políticas públicas de este país, para que logremos compartir esas buenas prácticas, pero para que sobre todo la ciudad, que en este momento se encuentra elaborando sus políticas públicas de turismo, tenga muchos más argumentos y conozcamos de otras experiencias. Yo estoy de acuerdo contigo, las fórmulas preestablecidas no existen. Ahí me tienen, hemos querido que ustedes conozcan exactamente qué va a pasar con un seminario, con un foro, con un mensaje, llámenlo como quieran, en que vamos a realizar esa ambición de que Medellín se internacionalice ya, pero ¿en qué forma? En una forma práctica, en una forma objetiva, con conocimiento de cada paso que se va a hacer. ¿Y quién lo va a hacer? Traen conferencistas internacionales, pero que van a tratar la problemática acorde con las necesidades de la ciudad. Cata, muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedamos complacidos realmente porque ha respondido exactamente lo que queríamos para que ese foro de ustedes tenga el éxito que merece. Muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias.